Buenas tardes, presidenta de la Asamblea Nacional y a todos los asambleístas del Ecuador, inclusive a la asambleísta Sandra Rueda, quien a su vez ha programado este evento para poder reclamar nuestra posición. Sabemos de que en provincia de Napo estamos en pie de resistencia, por lo que el gobierno nacional, sin consulta previa, sin estudios técnicos, ha realizado este proyecto de construir cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Archidona. En vista de eso, como pueblos y nacionalidades, hemos visto de que está vulnerando a los 5.000 estudiantes de que está conformado por cuatro unidades educativas. Y alrededor se encuentran las comunidades de nacionalidad quichua. El espacio donde se va a construir está dentro de la sociedad civil. Por lo tanto, nosotros hemos decidido que el gobierno nacional decida que no se construya la cárcel en ese sitio. Solamente decidimos que no se construya en la ciudad de Archidona, en la provincia, tampoco en la Amazonía. Que se realice tal como el gobierno nacional había expuesto en su campaña política, en el mar donde que él había decidido. Esta posición nos radicaliza si es que el gobierno nacional no nos escucha. Pedimos de que toda la ciudadanía del cantón Archidona y de la provincia hemos unido a las autoridades cantonales, provinciales, gremios sociales, hemos unido como una sola familia para que esta actividad no se realice. Señores, señoras asambleístas, le pedimos que se alce este proyecto de construcción. Nosotros, si no alzan, vamos a seguir en pie de lucha, pensando de que nuestros jóvenes van a ser vulnerados y luego no vamos a tener acceso a libre proceso de caminar, a libre proceso de estudiar, a libre proceso del comercio. No es solamente para nosotros, esta vulneración será para todos, para los transportistas, para los estudiantes, para hombres y mujeres, inclusive para los mismos policías y militares. Por ende, solicitamos que se alce el proyecto de la construcción de máxima seguridad en el cantón Archidona. Gracias. ¡Que viva la resistencia!